Maeta por teléfono. Doctora, tenemos muy poco tiempo, pero no sé si ha podido ver este caso. ¿Usted cree que acá hay algún tipo de delito? Mira, Magali, por lo que acabo de observar ahora en las imágenes, en los textos y lo que se ha narrado dentro de la emisión del programa, no hay lamentablemente un delito, no se configura, porque como te dije, la norma siempre es clara y tienen que haber presupuestos y reunir presupuestos. El tema es bastante amplio, pero la verdad y lo indignante es que aquí él no podría ser acusado ni de ningún tipo de acoso, ni siquiera por violación, ni por exposición de imágenes, entonces ni por violación de información ni de fotografías. Lo triste es que esto no está normado. Lo triste es que esto aún no tiene un, digamos, el derecho evoluciona como evoluciona la sociedad. Entonces nosotros invocamos, por favor, a que el Ministerio de la Mujer se ponga las pilas, a que el legislativo pueda hacer algo, porque este mundo globalizado donde los pequeños y los adolescentes tienen acceso a todas las redes sociales, a la tecnología, están haciendo lo que quieren y personas adultas se están abusando, como ya lo estamos viendo, se están evidenciando estos abusos y derechos a niños que normalmente quizás no lo harían, pero se dejan llevar porque como es una figura pública, porque son de pronto sus artistas, ¿no? Son los fans, y entonces se sienten como obligados a querer retribuirle con una foto que puede violar hasta su sexualidad. Exactamente. Gracias, doctora Sumaeta. El tiempo nos ha ganado, pero usted ha sido clarísima al respecto. Hay un vacío legal, el tema aún va a continuar, pero lo que nos dice la doctora Sumaeta, especialista en estos temas, es que hay un gran vacío legal, que lo que sucede en redes, pues bien difícil que se configure como un ilícito penal. Triste, realmente triste, que nuestros adolescentes, nuestros jóvenes y niños estén expuestos así, de esta manera.